Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Que lo abra. Que lo abra. He couldn't wait, so open it. Voy a matar un puerco. No puedo. Este es mi regalo de la Navidad, pero olvídate. Lo que importa es regalo, no la. Eso es mentira. Hace falta que YouTube no me ponga copyright de la canción que estoy cantando. ¿Sabes tú qué? ¡Cállate ya! El chismoso vino para acá también. ¡Ah! ¡Mira! ¡Wow! Mira. ¡Look at that! ¡Wow! You got scammed. ¡Wow! What is it, babe? A ver, mira. ¡Oh, my God! ¡Cállate! What is it? I wonder duro, what it is. Duro como se ve. Wow, any hints? Mira. Somebody's opening it for you right there, mira. Ah, ¿tú también? Y este es el medio. Llévalo. Wow. Este. Es que yo le di unos golpecitos de eso. Entonces también quiere darle su golpecito. A ver, no, mira. Esto es así. Wow. Wow. A ver. That's super nice. Super cool, really cool, really cool. Mm-hmm. Mira. Cool. Terminé. Mira. Lo que no podía faltar. Un sticker. A ver, asistente. Oh. Asistente. Mira. Wow. Los skis. Y estas son las puntas de la sala. Cool. Really cool, mira. Uh-huh. Falta más cosas. Mira los alerones. Son de balsa. Wow. ¿Tú qué buscas ahí adentro? Más stickers. Oh, mom. ¿Qué? Más stickers. Mm-hmm. Más stickers. Alerones. Cool. Yeah. Este es el papel para cubrirla. Y aquí está. Esta es la fibra de carbón para reforzarla. O sea, pegas el ala y uh-huh. Ya después se corta. Wow, super cool. Es really cool, eh. Are you happy? Ya. Con 4 esquís viene también con este strap para la batería. Really cool, really cool, really cool. So, mi gente, saludito Santa Clock. O sea, que el santo del reloj llegó temprano a casa y me trajo ahora mismo una de las alas que tiene más, diría yo, más durabilidad. Vuela súper bien y es la Round, de Sweetwing, algo así. Y esta alita es una de las 7 maravillas del mundo. Está la Esped de la Bass y esta alita que es una jodienda, la voy a estar armando dentro de poco, espero volarla pronto, ponerle el FPV y a volar esa jodienda. Tiene 26 pulgadas de ala, eso quiere decir que eso cabe por donde sea y es súper rápido, fácil, súper fácil de transportar, cabe en cualquier cosa, puede ser el ala que dejas ahí en el carro y cuando tienes tiempo de volar, pues ahí está, porque ni espacio ocupa y no necesitas ensamblarla, llegas a la pista, nada más la tiras al aire y se acabó. Y esta alita viene teniendo muchas de las características que ahora mismo sería lo que se vendría acercando al avión más perfecto.